manera de ayudarnos es que vengan aquí a probar nuestras tapas, nuestras hamburguesas, pizza, a que participen en el menú semanal también. Y bueno, pues estamos citas en el Puente de Vallecas, en la calle Montseny número 35. Pueden buscarnos por las redes, el Centro Social La Villana, y ahí es donde nos Sí. localizan de martes a sábado en horario 6:30, 7 a 11, a 12. O sea, De de martes a martes domingo. a De dos a martes a sábado, sábado. hasta las Sí, 11:30. sí. Sí. Y también lo Las 11:30, que... claro, a las 12. Tiene que estar todo el mundo en su casa. Sí. Claro. Lo que nos gusta también es que la gente que viene se siente cómoda porque están como en casa. La bata de guata y los rulos no desentona. No. Y que si alguien tiene algún cumple, evento, aunque haya las medidas del COVID, se las cumplimos perfectamente con sus distancias y su separación de grupos de 6, que nos pueden escribir y nos pueden llamar y hacemos los menús totalmente personalizados dependiendo de la persona, dependiendo de la economía de la persona. Lo intentamos ajustar para que la gente pueda celebrar su cumpleaños, pueda celebrar la despedida soltera, lo que le dé la real gana. Cualquier tipo de evento, Sí, vamos. y que es importante que sepan que todo lo ajustamos siempre a más o menos al bolsillo de la gente, porque hay gente que dice, oye, yo solo me puedo gastar 100 euros, ¿qué me dais por 100 euros? Entonces, Vale. también nos diferencia bastante porque no obligamos a nadie a decir, oye, pues mira, esto es lo que ofrecemos y ya está, sino Sí, que que. no tenemos un menú estándar. Claro. Y eso hay que. Somos, Sí, no, no, que somos flexibles, iba a somos decir. totalmente flexibles. Sí, ahora, bueno, antes de la pandemia, que bueno, ya irá evolucionando, pero que también es bueno saberlo, es que aquí la gente que tenga una habilidad o que le apetezca a dar un concierto, hacer magia, teatro, cualquier cosa, está súper invitada también al centro social y que pueden venir. Y bueno, ahora ya, porque hay pocas actividades, pero vamos haciéndolas poco a poco. Hemos tenido hace poco la presentación de la cerveza artesana de las chicas del Centro Social de La Villana, todo controlado con su espacio, o sea que cualquier persona que tenga algún proyecto nos puede escribir y se puede ver cómo se puede hacer para que el espacio sea respetado con las medidas del COVID y que la gente también sepa que tiene aquí su espacio si quiere enseñarnos lo que sabe hacer.